Gracias por participar en este evento corporativo de Compañía Minera Poderosa S.A. Todas las fotografías y videos registrados durante este evento podrán ser utilizados por Poderosa en piezas impresas, videos y o publicaciones en sitios web y cuentas de redes sociales. Ante cualquier consulta, por favor contáctese con algún miembro de nuestro equipo. Puede ejercer sus derechos de acceso y cancelación mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de los derechos al correo electrónico lpdp@poderosa.com.pe o a la central 617-2727 de conformidad con la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo número 003-2013, JUS. Poderosa no realiza transferencia nacional e internacional de los datos suministrados para los fines previstos. Para estos efectos, esta información corresponde al Banco de Datos de Compañía Minera Poderosa S.A., domiciliada en Avenida Los Faisanes, Manzana G, Lote 16A1, Fundo San Sebastián, Zona 2, Chorrillos, Lima, inscritos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con la denominación Terceros, con código RNPDP-PJP, número de registro. Los datos personales recolectados por Compañía Minera Poderosa S.A. son obligatorios. La negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de concretar el fin previsto. Pues si alguien quiere prender su cámara para poder conectarnos un poco más y ver cómo están haciendo las posturas, conectarla un poco con nuestro cuerpo. Entonces vamos a poner manos sobre las rodillas. Vamos a cerrar los ojos. Empezar a conectar con nuestra respiración. Con la planta del pie completamente en el piso. Y empieza a sentir tu respiración, tu inhalación y tu exhalación. Siente como el aire frío siente tu respiración haciéndose cada vez más profunda. Suelta cualquier tensión que estés teniendo en el cuello, en la espalda. Y lentamente, cuando estés listo, lista, vamos a ir abriendo los ojos. Muy bien. Desde acá vamos a empezar estirando el cuello. Entonces vamos a bajar mentón hacia el pecho. Vamos a llevar manos sobre la cabeza. Y solamente con el peso de nuestras manos vamos a guiar el movimiento. Dejamos que caiga el peso de nuestras manos. Y empezamos a estirar toda la parte posterior del cuello. Respira profundo. Muy bien, soltamos. Vamos a cambiar. Ahora vamos a llevar mentón hacia arriba, manos debajo del mentón. Vamos a hacer un pequeño empuje hacia arriba, no hacia atrás. Inhalamos profundo, exhala y empuja. Muy bien, soltamos. Vamos a llevar mano izquierda, estirada hacia el costado. Ahora, oreja derecha va hacia el hombro derecho y mano derecha va sobre la cabeza. Igual, solamente con el peso de nuestra mano guiamos el estiramiento. Respira profundo. Y exhala. Muy bien, soldamos. Vamos a cambiar ahora. Oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Mano derecha estirada.
Mano izquierda sube sobre la cabeza. Deja que el peso de la mano guíe el estiramiento. Respira profundo. Inhala. Y exhala. Perfecto, soltamos ahí. Vamos a llevar manos sobre las rodillas de nuevo. Esta vez es sacar el pecho. Muy bien. Vamos a exhalar y aumentó el pecho. Inhala, sube. Si este movimiento a tu propio ritmo. Esperamos profundamente un par de espacios. Tenemos un movimiento. Desde acá vamos a llevar ahora mano derecha sobre la rodilla izquierda o sobre el muslo. Mano izquierda va a ir sobre el brazo de nuestra silla o puede ir en nuestra espalda. Vamos a girar mirando para los pies. Bien, regresamos. Vamos a cambiar de lado ahora. Mano izquierda sobre la rodilla o muslo derecho. Mano derecha sobre el brazo de la silla o sobre nuestra espalda. Perfecto, soltamos. Desde acá nos vamos a parar. Vamos a pararnos y vamos a agarrar la parte de atrás de la silla. Desde acá vamos a poner manos sobre la espalda. Las manos van a estar más o menos al ancho de nuestros hombros. Y desde acá vamos a empezar a llevar nuestras caderas hacia atrás y vamos a estirar el pie en la espalda. Nuestras rodillas pueden estar dobladas. Estiramos la espalda, alineando los brazos con los hombros y todo el cuerpo. Y esa. Ahora, el siguiente movimiento va a ser acá. Vamos a estar en la misma postura, pero esta vez vamos a llevar mano derecha hacia la pierna izquierda. Entonces, podemos poner la mano sobre la rodilla, sobre el muslo. Podemos bajarla un poco más hacia la canilla o el tobillo. Viendo cómo se siente el día de hoy. Para la postura, solamente respiramos profundamente. Y exhala.
esposo para la actuación nacional. Bien, ahí regresamos también. Mano derecha sobre la silla. Esta vez, mano izquierda, va a ir hacia la pierna. Ya sabes, poner tu mano sobre tu muslo, sobre tu pantorrilla, o ir un poco más hacia tu oído. Está viendo cómo se siente para la actividad del día de hoy. Se está estirando el palo. Subimos lentamente. Perfecto. Esta vez vamos a llevar la pierna izquierda hacia adelante. Pierna izquierda adelante, la pierna derecha va atrás. Puede ser ligeramente doblada. La izquierda sí la vamos a tirar por dentro. Y desde acá vamos a inhalar completamente. Exhalamos y vamos a empezar a bajar. Vamos. Tratando de mantener la cadera mirando hacia adelante. Acá nos estamos enfocando en estirar la parte de atrás y la izquierda. A veces como tenemos dolores en el que también nuestra pierna, especialmente está un poco tenso, es importante estirar esta parte para que la lumbar subimos. Vamos a cambiar de pierna, pierna derecha, adelante, pierna atrás. Doblamos ligeramente la pierna izquierda, pierna derecha estirada. Bajando lentamente. Siempre el estiramiento en la parte. La exhalación, un poco más. Entonces, soltando con la respiración, vamos a ir liberando. Subimos lentamente. Vamos a volver a tomar asiento. Vamos ahora a cerrar los ojos. Conectarnos una vez más con nuestra respiración. Conectarnos nuevamente con nosotros. Eso lo revisa. ¿Cómo te has sentido a través de este estiramiento, de estos minutos que hemos tomado? Enfocándonos en nuestra respiración. Viendo cómo te sientes ahorita en comparación con cómo empezamos.
Estira bien tu columna, como si alguien te estuviera jalando desde la coronilla. Relaja tu mandíbula. Despega tu lengua de tu paladar. Lleva tus hombros hacia arriba y hacia atrás, abriendo bien el pecho. Acuérdate que en cualquier momento de tensión, de estrés, de preocupación, siempre puedes regresar a este momento. Siempre puedes regresar a tu respiración. Siempre puedes regresar a tu tranquilidad. Inhalamos profundamente una vez más. Exhalamos. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse a la clase de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Vamos a ir abriendo lentamente los ojos. Respirando profundo. Manteniendo esa calma, esa tranquilidad. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido. Ya nos estamos viendo para una próxima. Les mando un fuerte abrazo. Tengan un lindo día a todos. Gracias por participar en este evento corporativo de Compañía Minera Poderosa S.A. Todas las fotografías y videos registrados durante este evento podrán ser utilizados por Poderosa en piezas impresas, videos y o publicaciones en sitios web y cuentas de redes sociales. Ante cualquier consulta, por favor contáctese con algún miembro de nuestro equipo. Puede ejercer sus derechos de acceso y cancelación mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de los derechos al correo electrónico lpdp@poderosa.com.pe o a la central 617-2727 de conformidad con la Ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo número 003-2013-JUS. Poderosa no realiza transferencia nacional e internacional de los datos suministrados para los fines previstos. Para estos efectos, esta información corresponde al Banco de Datos de Compañía Minera Poderosa S.A., domiciliada en Avenida Los Faisanes, Manzana G, Lote 16A1, Fundo San Sebastián, Zona 2, Chorrillos, Lima, inscritos en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con la denominación Terceros, con código RNPDP-PJP Número de registro. Los datos personales recolectados por Compañía Minera Poderosa S.A. son obligatorios. La negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de concretar el fin previsto.